fábrica de cristales de La Granja se convertirá también en una fábrica de empresas. Será la sede de la nueva aceleradora de empresas de la Diputación de Segovia, con el respaldo, entre otros, de Eurofintech, la Junta y la Federación de Empresarial Segoviana. Su objetivo será promover el emprendimiento y el talento en el medio rural, aprovechando el llamado sector cuaternario, la economía del conocimiento. Ya está abierto el plazo de inscripción, se va a hacer una primera preselección de 30 startups. Las 10 mejores recibirán el impulso económico para poder hacer realidad sus empresas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este viernes el Ayuntamiento aprobará el presupuesto para 2022. A 25 de febrero, dos meses después del inicio de año, las cuentas no entrarán en vigor hasta abril. El consistorio tendrá solo 8 meses para hacer realidad las inversiones, plazos que no cumplirán, denuncian desde la oposición. En la Diputación, el Partido Socialista presentará una moción para pedir criterios más sencillos, transparentes y objetivos en el reparto de los fondos de las inversiones municipales. Piden fijar además un mínimo proporcional a la población. Este fin de semana regresan las jornadas de Plectro y Púa. La undécima edición contará con dos tríos y un dúo. Carmen Simón y Pablo Rioja abrirán el ciclo en San Quirce. Allí actuará también el trío Aritmetrie. El plato fuerte será en la tarde del sábado en el Juan Bravo con el trío Alter Ego. Y la Casa Joven se va a convertir de nuevo el viernes 4 en el Colegio Hogwarts. Los jóvenes podrán adentrarse en el universo Harry Potter en una escape room en la que tendrán que recuperar la piedra filosofal y protegerla. Este viernes se celebra la Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa. Los olímpicos Javi Guerra y David Llorente serán los grandes protagonistas de una cita en la que también se reconocerá la trayectoria de los hermanos Reyes y del periodista Pepe Domingo Castaño. La Federación de Atletismo tendrá su propio bar. Se probará en el próximo Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta. Los atletas podrán solicitar una revisión de las imágenes en caso de ser descalificados. La Diputación Provincial, con el respaldo de Eurofintech, la Junta de Castilla y León y la Federación Empresarial Segoviana, entre otros, lanza una nueva aceleradora de empresas, de startups. Su objetivo es promover el emprendimiento y el talento en el medio rural, aprovechando el llamado sector cuaternario, la economía del conocimiento. La factoría de empresas, así se llama, tendrá como sede la Real Fábrica de Cristales de La Granja. La nueva economía del talento y del conocimiento no exige territorio, se puede desarrollar en cualquier parte y emerge en cualquier sitio. Bajo esta premisa, la Diputación lanza la Factoría de Empresas, una aceleradora que tendrá su sede en la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Su gran apoyo en esta iniciativa es el grupo de empresas Eurofintech, con más de 70 socios. Lo ven como una oportunidad para la España vacía. Estamos todos haciendo piña precisamente para rescatar el talento, impulsarlo, fomentarlo, dejar que esté en la tumba de la España vacía y que se convierta ese talento en el motor de la nueva economía del conocimiento. También lo respalda la Junta de Castilla y León, la FES, todos los grupos de acción social de la provincia y la Fundación Caja Rural, entre otros. Está abierto el plazo de inscripción en www.lafactoriadeempresas.es. Se hará una preselección de 30 startups con una selección final de 10 proyectos. Tendrán más de 9 meses de formación, de actividades, de acompañamiento, de mentorización, de networking, de charlas, en fin, de un aprendizaje muy, muy intenso. Tendrán una ayuda, un empujoncito para aflorar ese talento. Pero la factoría de empresas, la aceleradora, contará con una persona que explorará para presentarse a los fondos europeos Next Generation. Empresas emergentes y empresas consolidadas se dan la mano en esta iniciativa público-privada. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es. El PSOE presentará mañana al Pleno de la Diputación una moción para modificar las bases que regulan el Plan de Ayuda de Inversiones Municipales, el PAIM. Los socialistas creen que es necesario establecer criterios más sencillos, transparentes y objetivos. El PSOE propone que el reparto de los 6 millones contemplados en el Plan de Ayuda para las Inversiones Municipales incluya una asignación mínima en función de población.
15.000 euros para pueblos de hasta 100 habitantes, 24.000 para los que tienen entre 101 y 500 y 28.000 euros para los de más de 500 vecinos. En municipios integrados por varios núcleos proponen una cantidad fija por cada barrio. Queremos simplificar ese método de reparto, hacerle, si cabe, más justo, más objetivo y más transparente. Para ello también piden que se permita a estos consistorios la presentación de varios proyectos y que el porcentaje que deban pagar varíe en función de su tamaño. Hasta 100 habitantes se les exija que complementen un 10% el importe que reciban de la Diputación, un 20% a los que están entre la 100 y 500 habitantes y más de 500 habitantes, pues que aporten un 30% como son las bases generales que actualmente están aprobadas. En el Pleno Provincial de mañana, además, todos los grupos suscribirán una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer, que pedirán se lleve a todos los consistorios de la provincia. Los presupuestos de la ciudad saldrán adelante este viernes 25 de febrero, dos meses después de que comenzara el año, y no entrarán en vigor hasta abril. Así que el equipo de gobierno va a tener apenas 8 meses para hacer realidad las inversiones. Precisamente la falta de ejecución es una de las principales críticas de la oposición. Muchísimas gracias, que tengáis buen día. Este viernes el Pleno aprobará las cuentas para 2022. No entrarán en vigor hasta abril. El equipo de gobierno tendrá solo 8 meses para ejecutar las inversiones previstas. El hecho de que sea, de que resten 8 meses no significa que no haya trabajo ya adelantado y que no haya trabajo ya incluso parte de ese presupuesto ejecutado. La falta de ejecución es una de las principales críticas de la oposición. Cada uno puede ir segmentando el presupuesto pues como estime conveniente. Me imagino que la oposición, a ver dónde aparece menos ejecución, y el equipo de gobierno, pues a ver dónde aparece más ejecución. Pero los datos reales, objetivos, son los 69 millones y los 63. 69 millones de euros de ingresos, 63 millones de euros de gasto en 2021. Cifras muy similares, asegura García Zamora, a las del ejercicio anterior y condicionadas aún por la pandemia. La liquidación del presupuesto del año 2021 se ha cerrado con un superávit de 4.300.000 euros, que el Ayuntamiento sigue teniendo capacidad y posibilidad de endeudarse hasta llegar al 75%. Otro dato de la gestión económica, el pago medio a proveedores se mantiene en menos de 20 días. Las cifras no convencen igual a los populares. Su portavoz denuncia una mala gestión evidenciada, dice Pablo Pérez, en los excesos de gasto y en las partidas que se quedan pendientes. Pablo Pérez considera que el presupuesto para 2022 en el Ayuntamiento de Segovia no es creíble. Una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se hace. Una cosa es lo que dicen que se va a gastar, dónde se va a invertir, y otra cosa es la realidad. Los presupuestos iniciales respecto a lo que se ejecuta finalmente se parecen como un huevo a una castaña. Está lleno de incumplimientos y lleno de generación de remanentes. ¿Qué son los remanentes? Ese dinero que se queda en el banco sin ejecutar. Un dinero que además se ha cobrado a los segovianos, pero no se ejecuta. Denuncian un exceso de gasto en los capítulos de personal y bienes y servicios de 5,6 millones de euros. Pienso que es necesaria una rebaja fiscal además que es posible y factible, como vemos en estos presupuestos, y por supuesto más trabajo de gestión. En estos presupuestos lo que ha faltado fundamentalmente es gestión. Acusan al equipo de gobierno de presupuestar año tras año las mismas inversiones que nunca terminan de hacerse. La capacidad inversora del Ayuntamiento de Segovia es la menor de la serie histórica que aquí ponemos desde el año 2015. Por eso no apoyarán las que consideran serán las últimas cuentas del equipo de gobierno socialista. Al pleno de este viernes irá también el plan de medidas antifraude elaborado por el Ayuntamiento.
un documento obligatorio para las instituciones beneficiarias de los fondos europeos. Un comité antifraude integrado por personal municipal velará por su seguimiento y por la evaluación de este plan. Entre las primeras medidas está una autoevaluación del consistorio y una declaración institucional comprometiéndose a cumplir con las medidas. Ciudadanos cuestiona el plan tanto por plazos como por contenido. Cree que es un documento incompleto y que va a entrar en vigor, dicen, con retraso. Es un documento con mucho margen de mejora, con aspectos esenciales que no recoge, como puede ser la regulación por la que se rige. El día tope era el día 10 de febrero para la entrada en vigor, después de haber dado ya varias moratorias, porque esta normativa daba 90 días desde el 30 de septiembre. Se supone que se aprobará el 25 de febrero. No sabemos si esto va a tener consecuencias negativas para la ciudad de Segovia a la hora de poder ejecutar efectivamente esos fondos, de poder justificar las subvenciones que se reciban. Es o tres meses después de la aprobación de la orden, que fue publicada el 29 de septiembre del 2021, o tres meses, 90 días, después de la obtención de ser beneficiario de fondos europeos. Nosotros estamos dentro del plazo perfectamente establecido. La declaración institucional del Ayuntamiento de Segovia es un rotundo compromiso contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. Paloma Sanz ha pedido unidad de cara al Congreso Nacional Extraordinario del PP, que considera urgente. Ha sido a través de un comunicado. Hasta hoy, la presidenta del Partido Popular en Segovia había guardado silencio sobre la situación del PP. Sanz reconoce que están atravesando una situación muy complicada y aboga porque los afiliados decidan el futuro del partido. El PP, insiste en este comunicado, es la única y clara alternativa de gobierno de España. Pide una solución rápida y fuerte. El que sí había hecho declaraciones estos días, Pablo Pérez, hoy ha vuelto a hablar. El portavoz popular en el ayuntamiento está preocupado por la situación que atraviesa el partido y confía en la decisión del Congreso Nacional. Pérez no ve peligrar su candidatura a la alcaldía, a pesar de que fue Pablo Casado quien le colocó en la cabeza de lista en las municipales de 2019. Por supuesto, estaré encantado de encabezar esa lista. Realmente coincidí, pero no solo con Pablo Casado, también estaba Isabel Díaz Ayuso, y era una generación, y somos una generación que de aquellos jóvenes que compartimos muchos momentos y que ahora estamos al frente del Partido Popular. Y prefiero no hablar de conjeturas y hablar de hechos. Hemos escuchado a nuestros afiliados, a nuestras bases y, por supuesto, a quien nos debemos, que no es otra cosa que a las personas. Primera toma de contacto entre PP y Vox para un posible acuerdo de gobierno en la Junta. El candidato de Vox a las Cortes, Juan García Gallardo, ha reiterado la condición de su formación de entrar en el gobierno. No vamos a pedir, dice, ni más ni menos de lo que tuvieron otras formaciones en nuestra situación, refiriéndose claramente al acuerdo entre PP y Ciudadanos. Vox se niega a abstenerse o a apoyar la investidura si no entra en el gobierno. Desde el PP se ha mantenido la intención de gobernar en solitario, apuestan por acordar un programa y que en estas reuniones solo se hable de Castilla y León. Posturas muy distantes. Tras hora y media de reunión, ambas formaciones se han emplazado a encontrarse de nuevo. Los técnicos superiores sanitarios continúan este miércoles con sus movilizaciones. Piden una nueva ley de formación profesional para que no se devalúen sus estudios con respecto al resto de Europa, donde se considera una titulación universitaria. Piden la homologación de su título de formación profesional como técnico superior sanitario para que se convierta, dicen, en un grado universitario. Así nos cuentan que es en el resto de Europa y que, por tanto, cuando se sale desde España a buscar trabajo, no tienen las mismas condiciones laborales que sus homólogos profesionales europeos. Una concentración esta que forma parte de un calendario que culminará con una concentración frente al Ministerio de Sanidad en Madrid el próximo 4 de marzo y también con una manifestación en la capital el próximo día 5. Continúa bajando la curva de contagios. Este miércoles Sanidad ha notificado 62 nuevos positivos. Son casi 30 menos que ayer.
Sin embargo, se han detectado dos nuevos casos en el Hospital General de Segovia y son 13 los pacientes ingresados en planta COVID. Ha habido un alta en la unidad de cuidados intensivos, hay en este momento 3 personas. La incidencia acumulada a 14 días está ya en 767 casos por cada 100.000 habitantes. La Casa Joven se convertirá de nuevo el viernes 4 de marzo en el Colegio Hogwarts. Los jóvenes podrán adentrarse en el universo Harry Potter en una escape room en la que tendrán que recuperar la piedra filosofal y protegerla. Una actividad dirigida a adolescentes de 12 a 17 años, para los mayores de 16 hasta 35. El sábado 5, la Casa Joven se convertirá en una casa encantada en la que habrá que resolver un misterioso asesinato. Cada partida tiene una duración de 20 minutos en grupos de 4 a 6 personas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 1 de marzo. Son dos escape rooms diferentes, va a haber 120 plazas para cada uno de los escape rooms y como novedad en esta ocasión ambos juegos estarán dinamizados por actrices y actores y se desarrollarán en diversos espacios de la Casa Joven. Se lo anunciábamos ayer, Titirimundi volverá a celebrarse en primavera y ya hay fecha para la 36ª edición del festival. Será del 12 al 16 de mayo, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, con el objetivo de seguir impulsando y difundiendo el teatro de títeres de calidad. Tendrá cabida la tradición y las vanguardias fusionadas con otras disciplinas. Ya ha empezado a organizarse la campaña escolar y Titiri Cole, que van a volver a ser presenciales, y está abierta la inscripción en el programa de voluntariado. Además, van a realizarse talleres escolares sobre soberanía alimentaria en el marco del proyecto de cooperación de Aida en Senegal. Restaurante Pazo de Robledo. Elige entre más de 40 platos. Un trocito de Galicia en Segovia. Pescados frescos, pulpería, mariscos y carnes gallegas. Comer natural no es caro, es más sano. Este fin de semana regresan las jornadas de Plectro y Púa. La undécima edición de este ciclo contará con 2 tríos y 1 dúo. Comienza el sábado en la iglesia de San Quirce con el dúo de mandolina y guitarra de Mari Carmen Simón y Pablo Rioja. Allí tendrá lugar el domingo también el concierto del trío Aritmetrie, integrado por Daniel Latorre al plectro, José Miguel de la Fuente a la guitarra y Elia Lorenzo al violonchelo. Ambos conciertos serán gratuitos. El plato fuerte lo ofrecerá el trío cubano Alter Ego el sábado por la tarde en el Teatro Juan Bravo, un mestizaje musical de obras de compositores latinoamericanos y caribeños. La entrada para este concierto está a la venta por 8 euros. Creemos que es un paso definitivo el que en Segovia se haya instaurado esta especialidad de instrumentos de púa y creemos que de aquí en adelante pues todo van a ser mejora para los aficionados a los instrumentos de plectro y guitarra. Pero quédense con el dato, por favor, de que es el primer conservatorio de toda la comunidad de Castilla y León. Es decir, ole por la audacia de la dirección del conservatorio y la inspección. La Asociación de la Prensa Deportiva premiará este viernes a los mejores deportistas segovianos de los 2 últimos años. Los olímpicos Javier Guerra y David Llorente serán los grandes protagonistas de la Gala del Deporte. También se reconocerá la trayectoria de los hermanos Reyes y del periodista Pepe Domingo Castaño. La Asociación de la Prensa Deportiva vuelve a organizar la gala en la que reconoce los méritos de los deportistas segovianos en los 2 últimos años. Como he dicho, los Juegos Olímpicos de Tokio van a marcar también este año la Gala del Deporte y por eso hemos creado una nueva serie, la Serie Olímpica, para homenajear a los 2 deportistas que han participado, Javi Guerra y David Llorente, pero también a 2 compañeros periodistas que han estado presentes cubriendo la información de los Juegos Olímpicos como son Sergio Mateo y José Rodríguez. La gala reconocerá la trayectoria del periodista Pepe Domingo Castaño y de los exjugadores de baloncesto Felipe y Alfonso Reyes. Aprovechando que Felipe Reyes se ha retirado también este año del baloncesto y sobre todo pues la vinculación que ambos tenían con Segovia, porque su padre fue artillero en la Academia de Artillería y bueno, pues ellos han recibido este premio pues con muchísima ilusión. El deporte femenino será protagonista en la Serie Oro.
Además, este año la Serie Oro está muy marcada por representantes femeninas, porque son Águeda Muñoz, Marina Muñoz y el equipo femenino de Segosala, quienes junto a el pelotari Carlos Baeza formarán esa Serie Oro. Habrá un total de 33 premiados. Las menciones han recaído en el Club Baloncesto Segovia, el Club de Pelota Vallelado y la empresa Innoporc. Se reconocerá la trayectoria de Darío Ajo, Bruno Vírseda, Pluma y Francisco Monjas. La gala se celebrará el viernes 25 a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Bravo. La Federación Española ha incluido a la atleta segoviana Águeda Muñoz Márquez entre las mejores de la pasada temporada. Hasta el 5 de marzo están abiertas las votaciones para elegir a las atletas más destacadas. De aquí saldrán las finalistas que posteriormente serán seleccionadas por los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación. Águeda debutó en el 2021 a nivel internacional absoluto en el Europeo de Turín, donde logró la mejor marca española sub-23 de la historia en 1500 en pista cubierta. La atleta segoviana ha fichado por Adidas después de varias temporadas en el Barcelona. Al igual que en fútbol, la Federación de Atletismo tendrá su propio VAR para revisar las infracciones en el reglamento. El sistema se probará en el próximo Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta. Los atletas podrán solicitar una revisión de las imágenes en caso de descalificación. Es el nuevo gran hermano del atletismo español. Nada de lo que pasa en la pista escapa a su control. Reforzar el juzgamiento de las carreras en especial para el tema de posibles descalificaciones o empujones o cuestiones que sean infracciones del reglamento. El Campeonato de España Sub-23 de Salamanca ha servido como banco de pruebas para esta tecnología que empezará a funcionar en el Nacional Absoluto. El juez de vídeo lo que hace es revisar toda la carrera, digamos un poco más despacio. Una pisada de una línea pues casi es imperceptible en la pista, y aquí te permite tener tener el registro y poder acercarte con un zoom. Ninguna infracción quedará impune, pero los deportistas también se sentirán más protegidos. Tener una imagen para que en el caso de que un atleta no esté satisfecho con la descalificación, que evidentemente no estará satisfecho, pues se le pueda mostrar los motivos por los que es, y no simplemente porque un juez lo ha visto. A diferencia del fútbol, el videoarbitraje en el atletismo no funciona como una herramienta de consulta. El árbitro que está juzgando en el sistema de videoarbitraje puede tomar la decisión directamente, ¿vale? Es decir, no somos, digamos, un soporte a un árbitro, sino que es un propio árbitro el que puede tomar la decisión. Un mejor enfoque del arbitraje deportivo para alcanzar el primer puesto en el uso de la tecnología. Así nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica para las próximas horas. La información regresa esta tarde con Patricia Martín. Hasta entonces. En el amanecer de este jueves tendrán temperaturas entre 3 y 5 grados en pueblos del nordeste como Santo Tomé, Riaza o Sepúlveda. Nubes altas de evolución en un día con valores primaverales se mantienen muy cerca de 20 grados en las horas centrales. En el norte seguirán las heladas en el amanecer, hasta 3 grados bajo cero tendrán en Cuéllar, 1 en negativo en el resto de la zona. Nubes altas tendiendo a cielos parcialmente cubiertos, con máximas entre 18 y 20 grados. Temperaturas muy parecidas en el centro de la provincia. En las horas centrales del jueves se esperan nubes altas que podrán evolucionar hacia cielos parcialmente cubiertos. Entre 0 y 2 grados oscilarán los termómetros en el amanecer. 4 grados tendrán en el Espinar y Otero en el amanecer, 6 en el Real Sitio, 5 en Navafría y Pedraza y 3 en Prádena. Entre 16 y 17 grados se moverán las máximas. Nubes altas por la mañana en la capital, tendiendo a cielos muy cubiertos para la noche. Sube la mínima hasta 6 grados y se mantiene la máxima en 17.
La semana terminará con cielos muy nubosos, madrugadas con temperaturas entre 0 y 4 grados y un descenso importante de las máximas. El viernes apenas llegarán a 11 grados y durante el fin de semana se acercarán a 15.